Bueno, nosotros nos complace como gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Banco de Desarrollo del Ecuador estar mucho más cerca, y eso siempre nos pide nuestro querido Presidente de la República, que entendamos, que estemos en el territorio para comprender mucho más las necesidades de la población. ¿Por qué Cotopaxi? Porque conocemos que es una provincia que requiere atención. Las autoridades, tanto a nivel provincial como municipal, se han acercado al Banco de Desarrollo y estamos trabajando de manera conjunta. Hemos visto proyectos interesantes que se requiere ejecutar en diferentes parroquias de la provincia de Cotopaxi. Y hoy ha sido una reunión bastante interesante, con resultados positivos, pero que no termina aquí, sino más bien inicia el seguir realizando el seguimiento respectivo para que se concluyan todos los proyectos que hoy se han planificado. En la tarde entendemos que va a haber similar reunión con las juntas parroquiales y el municipio de La Tacunga. ¿Se va a repetir esto en los otros cantones? Sí, de hecho, la semana pasada con Pujirí, con Sanquisilí, hemos estado también en Sictos. Esta semana tenemos previsto también estar en los cantones de La Maná y Pampa.